If you guys can try to.
On behalf of the Washoe County School District, welcome to our second virtual presentation of Thursday Tech Tips for Families. We have created this online space as an ongoing technology resource for our families and students. Many of our students are using technology for the first time to complete distance learning and online schoolwork. We know that mastering new skills can be challenging and hope that these presentations provide insights to tools you are using. During our first presentation, we went in depth on Microsoft Teams. If you missed this or would like to review it, please visit washoeschools.net/page/16005. Teams is one of several programs in the Office 365 suite. Today, we will continue to explore Teams and other programs in this suite. We will take a look at how students use Teams in addition to Word, Excel, Acrobat, and OneDrive to complete assignments. Our experts will demonstrate how students can complete these assignments from PDF documents and the class notebook, including writing and editing in Teams. OneCloud, part of the suite, is a cloud-based application that stores students' work and allows them to organize and turn in their assignments. Outlook, which we will go over, is Microsoft's version of an email platform and is an incredibly useful tool that students should and can use to connect with their teachers. We will walk through how students can access their district-assigned email to read, create, and archive messages. All of these programs are accessible from any device that it can be connected online, including your smartphone, a tablet, a laptop, and a desktop. We want this to be interactive and not just a lecture. So there are a couple ways that you can get your questions to us live. You can email them to the address that you see on your screen, which is parentuniversity@washoeschools.net, or you can post them on the YouTube chat that is running alongside this video. Please remember that you will need to log in to YouTube to access the chat and that any messages you send are public. We want to remind our viewers that personal attacks, racist, hateful, or derogatory language will not be acknowledged and are discouraged. We will do our best in the time that we have to answer all of the questions we receive. Again, if your question is not answered, please email it to parentuniversity@washoeschools.net. Without any further delay, I would like to introduce our presenter, Jessica Stepaniak, Program Facilitator for 21st Century Learning Division, which supports students across the district with the use of technology. Welcome, Jess. Thank you. Good evening, everyone. For this evening's Tech Tips Thursdays, we are going to talk about Office 365, student emails, OneDrive, and using worksheets and PDFs in assignments. So Office 365 is the suite of products, just like Grace said, that are available to our students online. We recommend using Google Chrome or Microsoft Edge to log in to Office 365. To do this, open your internet browser. And type in www.office.com. Now you will click sign in. Your student would be prompted to put in their school district login and password. Students log in with their student ID at washoeschools.org, and their student ID is their student ID number. Their password then is their unique password that they have created at one time or another.
if your student does not remember their password or it needs to be reset, please contact your student's teacher or call the school's office for assistance. So once you've logged into Office 365, you will see all the commonly used apps available, such as Word, PowerPoint, Teams, Excel, and so on. We call the access to all of these apps the waffle. From the waffle, you can easily get to any one of these apps to work on them. Everyone in the Washoe County School District can download Office 365 on up to 5 devices, and that includes students. So once your student has logged in with their district login and password, and you get to the Office 365 suite screen, you would click Install Office, and it would download all of the Office programs to your computer. And again, you can download the Office 365 program, all of those apps would download to your computer on up to 5 devices. Now, if you are using a mobile device or tablet, you should download the following apps from the App Store: Teams, OneNote, for sure. And then it would be a good idea to download Word, because your student would be able to use Word to complete assignments on their device or tablet, phone as well. Now, sometimes when you are using a mobile device or tablet, your screen looks a little different. However, the Teams screen mostly will look the same. So in the picture here to the right, in this picture, this happens to be an image from an Apple device. In the computer of Teams, all of these same icons are on the left-hand side. But on the image from a mobile device, you'll see that that's one difference, that they're on the bottom now. So you would select Teams to find your class team. And then clicking the general channel, you still have all of your other channels underneath, but this is where the Teams screen looks a little bit different. So instead of having in Teams, instead of having all of your tabs at the top, now you have more. And by clicking on more, you can access your class notebook, assignments, grades, and other apps. So students can use their mobile device or tablet to access Teams or even do some of their assignments. So here is an example of how that might work. Your student writes a paper on their phone using the Microsoft Word app. Later in the evening, when your family laptop is available, you and your student could review it together to see if they've done their best work. You can pull up the same document no matter what device you are using if that document is tied to your student's account. So we'll talk about how to do this a little later. Now, we will take a look at the most commonly used programs that your students are using. Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
sway, and forms. So Outlook, as Grace mentioned earlier, is our students' email program. Every student has an email address. And this email address is their student ID number at washoutschools.org. And you might notice that that's the same thing that students use to log in to Office 365 and the computer. Their email, however, can only send and receive emails from within our school district, except for in some high schools. It is very secure and monitored. We highly encourage all students to start using their email to contact their teachers, especially if they are in need of assistance during those hybrid learning days or distance learning days. So here is how to send an email to the teacher. You've logged in to Office 365, gone to our Outlook program, and we're going to click New Message. In the To column is where we are going to put the teacher's name. So we'll start by typing in the teacher's last name. Now, some teachers may have the same last name. So you do want to know the teacher's first name as well, so that you can make sure that you are sending the email to the right person. And if you're not sure what the teacher's first name is, it should be listed on the student's schedule in Infinite Campus. So we would select our teacher. If the teacher's name does not show up right in the first box here, we can click Search Directory, and then it will pull up every instance of that sequence of letters where it would involve someone's email address. And you should be able to find them then with no problem. So we'll select our teacher. We'll add a subject, which is just a short description of what our email is going to be about. It might be period 6 English assignment. And then below that is the body of our email message. And this is where we would put any information that you are asking the teacher about. You might be asking them a question. You might be giving them information about an assignment that you maybe have questions about or struggling with. Once you're finished, then you click send and you're all done. Be sure to include, though, your contact information in the message if you would like the teacher to contact you or your student by a method other than just replying to this email. Another way to email your student's teacher is to access your school's website and click on Staff Directory. Most often, you can click on the teacher's name in that staff directory and it will open an email window for you, and you can send an email that way. So now we'll look at Microsoft Word. Excuse me. Microsoft Word is the word processing program for students. Students can write letters or essays using this program. It is a very commonly used program within our district. And again, students can access Word from their phone or tablet by downloading the Word app. Next is PowerPoint. And PowerPoint is a presentation program where students could create presentations for assignments or to present to an audience. This is also a very commonly used program for students.
Excel is a spreadsheet program, not quite as commonly used, but students still use it. Students can create tables, analyze data, create graphs or charts using this program. You can input a series of numbers into the spreadsheet and it can add them up for you. There are a lot of uses for it, but not quite as commonly used as the other programs that we talk about tonight. Forms is the program that many teachers are using to create quizzes and tests for students. Students can use it to create a survey or questionnaire, and this program is a very commonly used program for students. And again, many teachers are using it for tests and quizzes, as well as attendance even. Next is Sway. Sway is another presentation program that students use. It's not quite as commonly used as PowerPoint, but it is used at some times. OneNote now has become one of the most used tools for students. OneNote is a digital binder of sorts. It has subjects and pages, or sections, excuse me, and pages within those sections, just like a physical three-ring binder. Students can use it for taking notes, doing assignments, having a portfolio of their student work, and more. Within each class team, there is a OneNote class notebook for every student, and that notebook is only accessible by that student and the teacher. A teacher can even give the student feedback directly on their assignment right there on the OneNote page. OneNote can be a very powerful tool for students and teachers. Next, we have Teams. We talked a lot about Teams last time, but Teams is really just the communication hub for the teacher and the students. This is the program that students use to access all of their class materials. Students have a team for every class they have. Students can communicate with their teacher and other students, and it is monitored by the teacher. Students can ask questions, teachers can post questions to students. Teachers assign students assignments through Teams and the assignments tab. Students can see their grades from those Teams assignments as well. And students can also access their class notebook within the team for content or assignments. Next, we have OneDrive. And OneDrive is the online file folder that houses all of your students' documents and anything else that they have saved. When a student creates a new document, or PowerPoint, or spreadsheet, or any of the other items from the apps that we talked about earlier, in the Waffle, their work will automatically be saved in their OneDrive. They will simply need to name their file and it will be saved with that name. And I will demonstrate this in a moment. When a student is working on their assignment in Teams, however, those assignments will not be saved to their OneDrive. But as students are working on those assignments, their work is automatically saving as they go along within the Teams program. If a student exits an assignment before submitting, when he or she goes back to work on it, they will see their work still there. Now, if a student wanted to save their work
to their OneDrive, they can do that when in the program. They could go to File, Save As, and select their OneDrive. Now, if they wanted to save their assignments to their OneDrive, one recommendation could be to create some folders within their OneDrive for each subject area. So within the OneDrive, you would click Add New, and we would select Folder. So let's say we want to create a folder for English, and we want to create a folder for math, and so on. Yes, I already have a folder for math. So we can create different folders for our different subject areas, and then that could help your student be organized. Now they could save whatever assignment they wanted to in that respective folder. So let's say your student goes to Office 365, opens up the Word program, and starts a new blank document. Notice at the top, it says document 27. Every time a new document in Word is opened online, it automatically starts saving that document. So it gives it, it assigns it a number. And when you're done doing all of your assignment, you can then change the name of that document by going to File, Save As, and we're going to say Save As. And now we can change the name of that document. So let's say it's English Essay. And we would need to tell it where to save the document to. So the default is to save in the computer's documents folder. But if I want to save it to my OneDrive so that I could access it from my phone later or my tablet or another computer, I would select Save to Another Folder. And my OneDrive folder pops up. And then I would just select English and say Save. And now it's saving that document to my English folder that I just created. So if a student used their phone to start that document, as long as they saved it when they were done, or even if they weren't done with it, they could just open up when they got home to that laptop, they could open up Office 365 and continue working on that assignment because it was saved in their OneDrive folder. Another reason why it might be a good idea to create folders in your OneDrive is if a teacher assigns an assignment, but the file that they have attached is a read-only file. And sometimes read-only files can be a PDF document, or it could even be a Word document that they've determined was a read-only file. So if students need to edit these documents, they can select File, Save As, and then you could download a copy. So having your folders organized in your OneDrive could help you when you go to find that document, if then you needed to attach it to your assignment as work. So speaking of read-only documents, sometimes a teacher will assign pages that are PDFs as an assignment. We see this a lot with math worksheets.
There are three main ways for students to write on a PDF document. The first way is to download the PDF, print it out on your printer, write on it, and then take a picture of it and attach that picture as you can add work to your assignment right there. A real easy way to do this is to actually make sure you have the Teams app downloaded on a phone or a tablet. You could actually take a picture of that document using your tablet or your phone and upload it to the Teams assignment right from the phone. And if you didn't have a phone, you could always use your laptop. If you have a laptop, you can use the camera on the laptop to take a picture of it as well. To download a PDF and write on it, you click the three dots next to the name of the PDF and say download. Once we do that, it will download. We select downloaded right here on the blue message, and our downloads folder pops up. If we want to print this document, we would say right click on the document and say print, and then that would print that document. Now, another way that you can write on a PDF document is to actually open it in Microsoft Word. So once again, we would click the three dots to download and then right click on our document, open with, and we're looking over here for Microsoft Word. It's not here, so we have to say choose another app. Still not here, so we say more apps. Scroll down, and there it is. So we click Word and say okay. A message pops up that says Word will now convert your PDF to an editable Word document. So you just say okay. And then Word pops up. And your worksheet is right there. You have to click Enable Editing so that you can type on it. Okay. And now I can actually use my mouse and click anywhere in this document. So it's 6 plus 4. Well, that's 10. So my cursor is right here. I'm going to hit the Enter key to move it to the next line. And then I'm going to type the number 10. And I could go over here, hit Enter, and click the number, the answer for that document. And that's how you can write on a PDF by opening up as a Word document. The other way to write on a PDF, if your teacher is using the class notebook, as an assignment, I apologize, is click on open up the assignment. It's going to open up in class notebook. And up here we have the draw feature in OneNote. You can use the mouse. You can use your finger if you have a touch screen. You can use a stylus if you have a touch screen. But you can use the pen and you can write anywhere on the page.
So a teacher might have a PDF right here on the OneNote page. I apologize. It went away. And we could just write right on it. So once again, I'm clicking draw. And right now I'm just using my mouse, but I could circle the words, or I can just not use the mouse. I cannot use the draw feature, and I can type and I can click my mouse anywhere on the page, and it will create a text box that I can start typing in. And then I could move my text box right there on the page. So for all of those, we would then add them as work for our assignment. We would upload them, and then your teacher would be able to see them right there. Now, I know we've covered a lot this evening, but now we're going to have some time to answer some questions. Thank you, Jessica. That was a really wonderful presentation. Now, let's answer some questions for our families. We want to remind you that you can send your questions to parentuniversity@washoeschools.net. One question, could you remind us of where to find the waffle and perhaps why it's called that? So when we log on to our Office 365 from office.com, the waffle, and Microsoft coined this term, the waffle. I'm not exactly sure where they got it from, but there's also a three lines on top of each other that is used, and we call that the pancake. And so we call this the waffle, and then those three lines we call the pancake to differentiate them. But in the waffle, we can click on that, and then we can get to any of the apps that are available. So if I wanted to open Teams, I could open Teams right from that waffle. Notice that also all of my apps are on the left-hand side of my screen here as well. So you can access them either way. Someone reminded me that because it looks like a waffle that you might eat. I can see that. Yeah. Food imagery is good. Yes. We have another question. Families would like to know, where do they find their students' assignments? Most of the assignments are coming through the assignments tab in their class team. So in Teams, you would click on your students, or your student would click on their class team, go to assignments,
Now, there are two sections under assignments. There's the assigned, and then there's completed. So the assigned assignments are all the assignments that have not been completed yet. So they have been assigned by the teacher. You might notice that I am a student in one of my colleagues' teams, and I have a lot of late assignments. I know that they're a late assignment because they're in red. My adding with regrouping assignment here is due tomorrow. And so that's in black, and I know that that's not late. Now under completed, this would list all of the assignments that I have completed so far. But some teachers are using the class notebook for assignments. And they're not using the assignments tab in Teams. They're not really using that for much. The majority of things they're doing, they're putting directly into the student's notebook in their class notebook. So that's another place where the student's assignments might be. Another place where assignments could be, especially in elementary school, is in a tab that students might have at the top of their team, but it would be through Clever. And students can access Clever. Clever is like a portal where a student can sign on one time, and then they have access to lots of different lots of different programs. So our younger students that are using the Benchmark curriculum for their language arts, they might use Clever to log in so they can see Benchmark. And teachers might have assignments through Benchmark within that. Other teachers are using the Envision Math website to assign math homework and assignments to students. And so that might be also another place where you might see assignments for students. So make sure to ask your teacher, your student's teacher, where to expect those assignments, because many teachers are doing things differently. Great. So could you just walk us through maybe one or maybe a couple of those where you could see what your child has already turned in? So if my child has assignments in the assignments tab in Teams, I could have them open the assignments tab. And then if they've already completed it and turned it in, then I would look under the completed tab. And I could open up, I could just click on the assignment itself. And now, even though it says that it was completed, you could undo turn in. So let's say that your student, during the day, your student has completed their assignment, and then you get home in the evening and you wish to review that assignment with them. You could have them go to completed if they had already turned it in, have them click on the assignment. And in my example here, I actually have attachments that show things that I did. And I attached it as work to that assignment. So I could, if let's say you and your student are reviewing things and you ask, well, do you think that you really did your best work? And your student says, oh, well, maybe I could fix a few things. Then your student could click undo turn in, and they could redo some of those things. Great, that was one of our questions. If your student maybe didn't receive the best grade, how could you review that? Another question that we have, you had mentioned it, but could you remind us again
and how to download 365 Office Suite and how many downloads you're allowed to have or on how many devices? Absolutely. So when we log into Office 365 by going to office.com, and I have already logged in, but if I hadn't logged in, again, I would put in my student ID at washoeschools.org and my unique password. But once I'm logged into Office 365, over on the right-hand corner says Install Office. You can install Office on up to 5 devices. So let's say you had a tablet and a couple laptops, or maybe a couple tablets and one laptop, or one computer, that kind of a thing. You could download Office on all of those, and you would click Install Office, and you would select Office 365 apps right here. It says includes Outlook, OneDrive for Business, Word, Excel, PowerPoint, and more. So that's how you would install Office, and you would need to do that on each device. If you did have it downloaded on multiple devices, can you talk a little bit about logging in? Do you have to log into each of those apps? Does it synchronize across devices? Could you give us a little bit more information on that? So let's log back in. So going to go to office.com. Click sign in. And then I would enter my school district email if you're a student. And teachers have to enter their district email as well. But we would log in. It's going to ask me for my password. And this screen pops up a lot. It says, stay signed in. Do this to reduce the number of times you are asked to sign in. Sometimes even if you click don't show this again, sometimes it still shows it, but you just click yes. So now we have the Office 365 suite, and we are logged into every app that's available. So I can open up Word to a new document. I could open up PowerPoint and have a new presentation available. Once I've logged into Office 365, you don't have to log in again to use the applications. However, if you are going to another computer, if you haven't logged in on that device, then you would need to log into that other computer. But once you're logged in on the same device, then you can go to any of the apps and use them without logging in again. Wonderful, thank you. So something that happens to many of us, how do we find what our username is or user ID? And what if we forget our passwords or need to reset them? So the user ID or your username is your student ID number. And most students are actually really good now about knowing what their student number is because they use it for everything. It is in all their Infinite Campus schedule. All of that has their student ID number on it. So it's student ID. Here, we'll just write it right here. So the student ID number at washoeschools.org.
So students have a .org email address or login, and teachers are .net. So they would be washoeschools.net. So that's how you know the difference between a teacher and a student. And most student IDs numbers start with like a 25 something, something, something at washoeschools.org. Your teacher, your student's teacher will have that information for them if they don't remember. And if they don't remember their password or need it to be reset, they can also contact their teacher, or the school's office could probably help them as well. Wonderful, thank you. So since you have a Word document up, can you talk a little bit about the difference between using the application on a web page versus the app that's on a computer? Do they sync up together? Will they autosave? What do you recommend? There are some features that are only available on the desktop application of products that are not available on the online version of products. So we do recommend that, if possible, use the desktop version of the products. Many of our students that have computers that are district computers, they have the web version of many of the products. Anyone can access the online version. And as long as you have saved it to your OneDrive, or if you're working on an assignment, it's saving within Teams, then that document is saved and you can access it from anywhere. So you could be working on the desktop version of Word and you save your document to your OneDrive. You could then go and use a tablet, maybe, that you just have the online, the web version that you can use. You could simply open up your OneDrive from the Office 365 suite, and you could open up that Word document and use it in the online version, but it would have all of the same information because you saved it to your OneDrive. Great. So again, we would say File, Save As. We'd say Save As because we're saving a copy online, giving it a name. And then we would say Save to another folder because we want to save it to our OneDrive. And we could save it to the math folder, for instance, and say Save. Great, thank you for showing us that. Mm-hmm. We do have a question. A parent is asking for checking for missing assignments. Is this something that they should search for on Teams or Infinite Campus? I would say both. My own children they had some missing assignments. We went back through and we looked in Teams under the assignments, and we could actually see things. Again, like I said, they were in red here, and that they were late. And so that was a big indication that they were missing, because it was an assignment that had not been turned in because it was not under the completed tab, and it was still in the assigned section. But Infinite Campus is probably still the best place for checking for missing assignments and grades as well, because not all grades come from assignments that are assigned through Teams. And so the teachers are inputting grades from the various places that they're distributing grades from, but they're inputting all of the grades into Infinite Campus.
So that would be your definite place to check for the missing assignments. Great. You already went ahead and answered that question. So that was really great. We did have a question about where can we see student grades, and you would recommend Infinite Campus being the best place to look. That would be your final grade, because just in Teams, you are only going to see the grades for the assignments. So if we go to the grade section, this is only going to show you the grades for the assignments that were distributed in Teams. And now if you want to see the feedback that your teacher gave on those assignments, then you could certainly look at those assignments within Teams, because a teacher might have added narrative to the assignment feedback and that kind of thing. And so whereas you don't really get that when you look at grades in Infinite Campus. So for instance, also another example would be if the teacher is using a class notebook and the student has completed an assignment and the teacher has written feedback directly onto the student's notebook page itself, you could look in their class notebook and let's say I had done my addition worksheet here and the teacher had written, given me some feedback or a note about how well I did right on this page. As a parent, you could see that also. So even if an assignment has been turned in and graded, if the teacher was using a class notebook to distribute that assignment, then all of that would be right here within the class notebook as well. So, but not all teachers are using the class notebook. Some teachers are just really just using assignments, so. Great, thank you. We have a question. This parent says, my child is in middle school. Can I use the calendar to help them organize their team and Zoom calls on days when they are at home? Can the calendar remind him to log in and his live meetings with his teachers? If so, can you show us how? That's a great question. If the teacher is scheduling the Teams meetings, then they will actually show up right here in the Teams calendar, which is really nice. Not all teachers are scheduling those meetings. Some teachers are using what's called a Meet Now, which they're just starting the meeting in the team and then the students join. But if the meeting is scheduled, it will show up in this calendar. Now, you can add anything to this calendar that you would like, because it is your Outlook calendar. Even though it's the email program that we use, it also has a calendar in it. And so you could create, let's say that school starts every morning for your student at 7:30 a.m. They're in middle school. Well, we could create an event every morning at 7:30 to say log in to Teams. And it says 7:30, and we could even say repeat every weekday, Monday through Friday. And then I could hit save. And now every morning, starting on the first, I now have this reminder on my calendar that says log into Teams. So that would be a real easy way to do that. You can create events by just double clicking during the time.
Up here, these are for me, for specifically for meetings. So as a student, you wouldn't be able to do that, but you can certainly add events to your calendar, and it would help organize your school day. Great, and those will sync up with the office calendar as well. Yes, the same calendar that I see when I look in Office 365 in Outlook. So, sorry, go back to, I'll open up Outlook right here. And down at the bottom, there's a envelope that's for mail. And then this is a calendar. This other little icon is for people. So if you needed to search for a teacher, you could also do that in this section. But if I click calendar right here, notice it's the same exact thing that showed up in my Teams calendar. Excellent, great. So, and it's really, really helpful because everything does sync all together. And you don't have to, you know, once you log in, you're logged in, so. Great, thank you so much. We do have another question about grades. If my child is on distance learning and I'm not seeing any grades in Infinite Campus, should I check Edgenuity? I'm sorry. If teachers input grades into Edgenuity, then definitely check there. But if you're not seeing any grades so far, I would definitely email the teacher or contact the teacher in whatever way that they've requested to have parent communication. I would definitely follow up with them. Great. And this is a question that we had last time, but are students able to message teachers in Teams? So right now, there is no chat available for students and teachers. However, if a teacher has not disabled the posts, so in the general channel, there are posts, and this is a place for teachers to send out information. They could notify students. Lots of teachers use this for many, many different ways. But a student could, as long as the teacher has not disabled the posts, is say new conversation. And then they could either just type their message, so like, Mrs. Jacobson, I have a question on page 4, you know, can you help me? Now that will post the message. If though, you know, once in a while, if there are many students typing things in the posts, things could get lost because as more people put their posts in, their conversations, then the messages, you know, move up. So if you wanted to really get Mrs. Jacobson's attention, you could use what's called the at mention. And that's the at symbol, which is above the shift 2 on your computer keyboard. So the at sign. And then I would just start typing in Mrs. Jacobson's last name. And then I can choose from the different options here. Jacobson, Kathy is Mrs. Jacobson. That's the teacher herself. Now here it says Mrs. Jacobson's fourth grade class team. That would actually be notifying the entire team, the entire class, that I had a question. So if I really just have a question for the teacher, I could just select her name. And then I could type my question here and press enter and it would send. And then she would actually get a notification in her email
and in Teams that someone had, that it says someone is trying to get a hold of you. And so that's a real easy way to ask teachers questions. But again, there have been times when teachers have turned this option off, you know, due to a variety of reasons. So that's why if your student can learn how to use their email, that would be a very effective way to notify their teacher that they had a question. Great. Thank you so much. We've had some really great engagement this evening with our virtual presentation. And if, again, as a reminder to those that are watching, if your questions were not answered here, please email them to parentuniversity@washoeschools.net. As with our first presentation, we will be sure to post this on the Thursday Tech Tips website, which is washoeschools.net/page/16005. Thank you so much, Jess, for your time. We really appreciate it and hope that our families gained a lot from this. I do have one special announcement for our middle and high school students. Mark your calendars for an upcoming College Awareness Week, which starts on October 20th. This is a series of online workshops and events where students and families will have the opportunity to participate, explore, and plan for college. It will include the annual College Fair by the Western Association for College Admissions and Counseling. And you will receive an email after this presentation directing you on how to participate. You can also look on the website, which is up on your screen, washoeschools.net/page/15993. If you are looking for additional resources, you can please visit the Parent University website. If you need school site-specific assistance, please contact your FACE liaison, your counselors. Remember, your teachers are there, and administrators for further support and solve specific issues and concerns. Again, thank you on behalf of the Washoe County School District, 21st Century Learning Division, Family School Partnerships, and the Office of Communications and Community Engagement. We hope that you have a great evening.
not Buenas tardes.
A nombre del Distrito Escolar del Condado de Washoe, damos la bienvenida a las familias a nuestra segunda presentación virtual de Jueves de Consejos Tecnológicos para Familias. Hemos creado este espacio en línea para apoyar a nuestras familias y estudiantes con el uso de la tecnología. La mayoría de nuestros maestros y estudiantes utilizan la tecnología para completar el trabajo escolar o para aprender en casa. Hoy compartiremos más sobre la aplicación Suite Office 365, que incluye programas de Microsoft como Word, Excel, Teams y Outlook, que es el correo electrónico de los estudiantes. Exploraremos cómo pueden usarlos para completar sus tareas y mostraremos cómo los estudiantes pueden usar el correo electrónico asignado por el distrito para comunicarse con sus maestros. Estos programas son accesibles desde cualquier dispositivo que se pueda conectar en línea. Otro programa importante incluido en Office 365 es OneDrive, que almacena el trabajo de los estudiantes y les permite organizar y entregar las tareas. Además, demostraremos cómo los estudiantes pueden completar las tareas desde un documento PDF y en Class Notebook, incluida la escritura y edición de Teams. En la última parte de la presentación, responderemos las preguntas publicadas en el chat de YouTube y en el correo electrónico de la Universidad de Padres. Si usted tiene preguntas, el correo para la Universidad de Padres es parentuniversityawashoeschools.net. Si usted utiliza este correo electrónico esta noche y nos manda sus preguntas por este método, trataremos de responder sus preguntas y si no llegamos a ellas, le mandaremos la respuesta por correo. También, una vez más, nos puede mandar preguntas por YouTube, en los comentarios o por Facebook. Haremos todo lo posible para responder todas las preguntas. También publicaremos esta presentación en nuestro sitio web de Jueves de Consejos Tecnológicos. Y voy a poner aquí la página para que la puedan ver. Y así puedan regresar a ver la presentación o decirle a personas que no la han visto que aquí la pueden encontrar. En washoeschools.net, page 16071, como lo pueden ver en la pantalla. Ahora quiero presentarles a Dawn Adams. Ella es la subdirectora de la Escuela Rice, ella dirigirá esta presentación el día de hoy. Y Jessica Stepeniak, ella es la facilitadora del programa de división de aprendizaje del siglo XXI, que apoya el aprendizaje de los estudiantes en todo el distrito con el uso de la tecnología. Ella estará disponible durante esta sesión para preguntas y poder ayudar a responder esas preguntas que usted tenga. Con no más, quiero presentarles a Dawn. Gracias por estar aquí. Gracias, María. Buenas tardes a todos. Voy a empezar de compartir mi pantalla y gracias por venir a ver esta presentación. Vamos a comenzar hablando con respecto acerca de Office 365. Quizás van a escuchar Office 365. Este es el suite de lo que es Microsoft Oficina 365. Y vamos a hablar específicamente de correos electrónicos de los estudiantes, OneDrive y las hojas de trabajo PDF en asignaturas. El suite Office 365 es una suite de productos que se encuentra disponible en línea para nuestros estudiantes. Quizás se han conocido este programa a través de computadoras, pero ya ahora también vive en línea y eso es lo que vamos a ver ahora. Recomendamos para acceder a esto que usen los browsers Google Chrome o Microsoft Edge al iniciar la sesión en Office 365. Puede empezar escribiendo www.officeoffice.com en la barra de direcciones de web o el URL, como decimos. Haga clic en Sign In. Entonces, voy a demostrar aquí cómo se va a ver. Se pone en su, en el internet, en una computadora, un aparato móvil. Se puede ver aquí, cuando fui a office.com, me sale esto de sign in. Voy a hacer clic en la caja roja para sign in. Y después de que hago esto,
me va a salir esto, me va a salir un espacio blanco aquí, y donde dice sign in, lo más probable es que a su estudiante se le pidiera que coloque su nombre de usuario y contraseña de distrito escolar. Los estudiantes inician la sesión con su número de identificación, entonces esto es un inventado, no es un número de verdad, @washoeschools.org. Y es importante que se acuerden de esta parte de aquí porque se necesita eso. Muchos de los estudiantes ya lo tienen memorizado, o si no lo saben, pueden pedir a la escuela. La contraseña, que es la siguiente cosa que van a pedir, ya que pone su nombre, es algo único que el estudiante creó. Entonces, si su estudiante no recuerda su contraseña o necesita restablecerla, comuníquese con el maestro o con la oficina de la escuela para obtener ayuda, porque de esta manera se pueden encontrarla o restablecerla. Una vez que se haya iniciado la sesión en Google 365, podrá ver todas las aplicaciones de uso común disponibles. Aquí a la mano izquierda de mi pantalla pueden ver que estas son todas las aplicaciones que tenemos acceso los estudiantes y los maestros. Pueden ver, por ejemplo, las aplicaciones de uso común como Word aquí arriba, como Excel, como PowerPoint, lo que es Outlook, que es el correo electrónico, el espacio para archivar documentos en línea, que se llama, es el Nube, el OneDrive, Teams, OneNote y más. Entonces, nosotros le llamamos al acceso de todas esas aplicaciones el Waffle, o algunas personas dicen gofre, depende de tu país, ¿verdad? Pero aquí hay como puntitos. Son como 9 puntitos, lo llamamos waffle porque se ve como un waffle, si se le antoja un waffle. Nosotros llamamos esto y de ahí se puede acceder fácilmente a cualquier de estas aplicaciones. Entonces también voy a manejar esto para que lo pueden ver. Todos en el Distrito Escolar del Condado de Washoe pueden descargar e instalar todas las aplicaciones en sus propias computadoras o dispositivos. Eso incluye las que tienen sus estudiantes. Entonces, otra vez, aquí, por donde accedemos la página, dice Install Office. Esto instala las aplicaciones de Office. Y de nuevo, se puede bajar o instalar estos en hasta 5 dispositivos o computadoras que tienen. De este modo, también tendrá disponible todas las aplicaciones de escritorio o desktop. Entonces, es importante un poco entender que esas aplicaciones viven en línea y si instalan las aplicaciones también pueden vivir dentro de su propia computadora o de su dispositivo. Si está utilizando el dispositivo móvil o una tableta, deberá descargar aplicaciones de la tienda de aplicaciones. Y voy a mostrarles unos ejemplos de cosas que se podrían descargar de la tienda de aplicaciones. Dependiendo de su teléfono, si está usando un teléfono Apple o un Android, realmente no importa porque estas aplicaciones están disponibles gratis a ustedes por el correo electrónico que tienen sus hijos. Entonces, recomendamos que por lo menos baja como por ejemplo Teams y OneNote como mínimo. Y también la descarga del programa Word podría ser muy útil si desea utilizar su dispositivo móvil o tableta para completar las tareas. Todo lo que puede ver en un dispositivo móvil o tableta es casi lo mismo que se vería utilizando una computadora. Sin embargo, algunas cosas en el programa Teams, que es esto aquí, es como la emblema rosada con la T, es Teams, quiere decir equipo, se encuentran en un lugar un poco diferente. Y voy a mostrarles cómo se ve un poco diferente. Como por ejemplo, aquí tengo esto es la aplicación de computadora que yo accedo, que yo entro haciendo clic en algo que es una T en mi computadora. Eso no es en línea, sino está en mi computadora. Pero se puede ver que aquí tengo todas mis opciones aquí arriba. La pestaña de asignaciones, que también sale aquí,
sale en otro lugar aquí. Esta es la vista de un dispositivo móvil. Como por ejemplo, todo lo que estaba arriba, por ejemplo, arriba aquí, se encuentra aquí, pero hay que hacer clic en lo que dice More o Más. Y luego tienen como, es como un menú de todas las opciones. Así que se ve más o menos igual, pero, y no tengan miedo, no se lo vaya a romper. O sea, experimenta, haga clic y así se haga más cómodo, se siente más cómodo usándolo. Esas cosas no se dañan, no se puede hacer mal. Entonces, que pueden experimentar de esta manera. En esta imagen se puede ver cómo se ve Teams desde el dispositivo móvil y desde la aplicación de la computadora. Este ejemplo muestra los iconos que normalmente están del lado, que están del lado aquí, en lo de la computadora. Estos se encuentran como por ejemplo aquí, debajo de la clase. Entonces, como digo, es una cuestión de experimentar y ver y hacer clic para ver, porque viendo una presentación quizás se ven, pero es diferente a experimentar. Entonces, recomendamos que no tengan miedo y que vayan investigando. A ver, una cosa más. Una vez que seleccione Teams, todos sus canales se enumeran. Entonces, aquí estos son los canales que tiene la señora Jacobson. Esta es su clase. Y aquí son los canales que tiene esta maestra en su clase. Si haga clic en lo que es general, sale todo lo que la maestra ha puesto. Y esto también se puede ver un poco diferente a lo que se puede comparar como se ve aquí y como se ve en el dispositivo móvil. Entonces, a ver, voy a ver si hay algo más que les quiero decir de esto, de los dispositivos móviles. Sí, que los estudiantes pueden usar sus dispositivos móviles o tabletas para acceder al programa Teams o incluso hacer algunas de sus tareas, que es una ventaja, ¿verdad? Tanto que lo usamos para todo, hasta la tarea. A continuación tenemos un ejemplo de cómo esto podría funcionar. Su estudiante escribe un documento por decir, este es un ejemplo de cómo puede servir o cómo puede ayudar, y perdón que estoy avanzando aquí, cómo puede avanzar, por ejemplo, su estudiante está usando el teléfono, quizás están afuera o quizás lo usó en venida a la casa y hizo una tarea en Microsoft Word, digamos, en su teléfono, usando la aplicación Microsoft Word. Y más tarde en la noche llega a la casa donde está disponible usted y la computadora portátil de la familia. Y su estudiante podría revisarlo con usted para ver si él o ella ha hecho su mejor trabajo. Podrá abrir el mismo documento que tuvo en el teléfono, porque, como digo, vive realmente en una nube y se puede accederlo, el mismo documento de Word, su teléfono, en la computadora de la casa. Cualquier aparato digital. Entonces se podrían verlo ahí juntos, podrá abrir el mismo documento sin importar qué dispositivo esté usando. Y si ese documento está vinculado a la cuenta de su estudiante, no hay problema, se puede abrir en donde sea. Hablaremos de cómo hacer esto más tarde, un poquito más tarde, pero es un ejemplo de cómo esto puede ser una ventaja. Ahora echémosle un vistazo a los programas o aplicaciones más utilizadas o utilizados que usarán sus estudiantes. Como hemos mencionado, el Outlook, el OneDrive, vamos a hablar, el Word, el PowerPoint, Excel, OneNote, Teams, Sway, and Forms. And at this point, mi Spanglish. Voy a cambiarme a la vista de internet para que puedan ver en tiempo real cómo se usa esto. El Outlook es la aplicación de correo electrónico para todo el distrito escolar. Así que los estudiantes, tanto como los maestros, como todos los empleados del distrito, usamos lo mismo. Y lo voy a hacer un poco más grande para que me puedan seguir y ver mejor. Entonces aquí, como ya entré en mi cuenta, pero para darles un ejemplo, voy a salir y entrar para remostrar cómo entramos y cómo salimos.
Entonces, de nuevo, se accede a esto yendo a www.office.com y aquí se ve sign in. Esta computadora se recuerda que ya he entrado, entonces ya salió mi correo electrónico. El fin del mío es diferente porque soy facultad, pero para los estudiantes se termina esta parte aquí en ORG. Entonces es número estudiantil @washoschools.org. Y a ver si puedo teclar mi contraseña y hablar a la vez. Y aquí entramos, como hemos mencionado, aquí están todas las aplicaciones. Y se acuerdan dónde está el Waffle. Aquí tenemos a la mano izquierda arriba el Waffle. Y aquí están las aplicaciones. Entonces, el Outlook es lo de correo. Es la aplicación de correo electrónico. Cada estudiante tiene una dirección de correo electrónico, como ya mencioné. Esta dirección de correo electrónico es el número estudiantil, @washoschools.org. La identificación del estudiante es su propio número, como hemos mencionado. Este correo electrónico, sin embargo, solo puede enviarse y recibir desde nuestro distrito escolar. Entonces, no es para estar mandando a parientes o ni amigos que no están en el distrito. Solamente está limitado a lo que está dentro del distrito, excepto en algunas escuelas secundarias. Es muy seguro y se encuentra monitoreado. Recomendamos insistentemente a todos los estudiantes que comiencen a usar su correo electrónico para comunicarse con sus maestros, especialmente si necesitan ayuda durante esos días de aprendizaje híbrido o a la distancia, como hoy con el humo. A continuación se explica cómo enviar un correo electrónico al profesor. Entonces vamos a abrimos la aplicación y voy a hacer clic en lo que dice aquí y voy a hacerle más grande para que vea. Está la mano izquierda arriba. Entonces, ahí voy a hacer el clic en lo que dice New Message o Nuevo Mensaje. En la sección, a ver si se va a abrir. En la sección que dice To, eso quiere decir para, vamos a escribir el nombre de su maestro o maestra. Y digamos que voy a mandar un correo a mi maestra, la señora Ham. Y como pueden ver, a mí me salió porque le he escrito antes. Si no saben el correo electrónico, pueden revisar el directorio en la página de web de su escuela, en nuestra página del distrito, o puede preguntarle a su hijo, a la maestra o al maestro. Entonces, ahí puse el to. Y puede notar que, aunque no se ve el correo aquí, cuando le hago clic, se termina, como he dicho, en NET, que es diferente a lo de los estudiantes que se termina en ORG. Entonces, el maestro, vamos a mandarle un correo y es importante también, así se puede saber de qué se trata el correo, perdón. Y vamos a poner el tema. Entonces voy a decir late homework o tarea atrasada. Perdón. Y luego aquí en esta parte, en esta caja, no todos van a tener esto. Mi correo le he puesto con una, lo que decimos una signatura, una firma. Pero voy a poner aquí, dear Miss Ham, I would like to discuss my late homework and see if we could work something out. Thanks. And then their name. Entonces le he dicho que quiero ver si podemos hacer algo. También recomendamos que si quieren escribir en español, hay algunas personas en las escuelas que los pueden traducir. O podrían usar algo como Google Translate para mandar algo así. Una vez que haya terminado su mensaje, bueno, voy a poner mi nombre y también voy a poner mi teléfono porque yo no quiero que me mande un correo electrónico, sino quiero que me llame. Si quieres que se comuniquen con usted de otra forma, que no sea este correo, se puede hacer esto de que les hablen. Por favor, háblame a este número.
y luego vamos a hacer send, que es mandar el correo. Otra forma de enviar, como mencioné, es ir al directorio de su escuela. En la página podemos ir a Washoe Schools. Y en muchas escuelas tienen un directorio. Un aviso que les puedo dar en un teléfono, sí, quizás funciona bien con, con un app de correo, pero cuando lo haces, tenés que tener como un programa de correo. Entonces, si no les sirve, yendo al directorio, vamos a poner, por ejemplo, la escuela en que trabajo yo. Vamos a ir a la página y tenemos aquí Meet Our Staff. Eso es nuestro directorio de facultad. El director, y aquí dice Contact Me. Si yo hago clic allí, se va a abrir otra aplicación. Entonces, nomás les digo esto como para que sepan que a veces no les va a poner la dirección como a veces queremos aquí. Entonces, así es como se maneja y cómo se funciona el correo electrónico de Outlook. Vamos a volver al Waffle. Y aquí tenemos Word, que es un programa de procesamiento de textos. Los estudiantes pueden escribir cartas y realizar ensayos escolares usando este programa. Este es un programa de uso muy común de los estudiantes. Y aquí se pueden ver que todos los documentos que he hecho recién salen aquí y que puedo abrir un documento nuevo también aquí. También tenemos el PowerPoint aquí a la izquierda. Y se pueden acordar que se pueden acceder los apps aquí en el Waffle o si no, aquí a la mano izquierda de esta ventana. Entonces, el PowerPoint es un programa en el cual se realizan presentaciones. Los estudiantes pueden crear presentaciones de sus tareas o presentarlas a una audiencia. Este también es un programa muy utilizado por todos los estudiantes. También tenemos algo que se llama Forms. Está aquí hasta abajo, que es muy útil. Es un programa que utilizan mucho los maestros para crear pruebas y exámenes para los estudiantes. Los estudiantes pueden usarlo también para crear, como por ejemplo, una encuesta o un cuestionario. Este programa es un programa de uso muy común de los estudiantes. Por ejemplo, si querían hacer como una encuesta, se iría aquí a New Form, a Nueva Forma, y así ya tienen un cuestionario. También vamos a volver al Waffle, ahí a la mano izquierda arriba, y vamos a ir a la aplicación de Sway. Sway es otro programa en el cual se puede llevar a cabo presentaciones que los estudiantes pueden usar. Sin embargo, este no se usa tan comúnmente como se utiliza el programa de PowerPoint, pero sí se usa a veces. Y es una herramienta bastante poderosa. Y aun si sus maestros no están usando esto, los estudiantes pueden ver y experimentar con estas cosas o como familia aprenderlas juntos. Otra aplicación que tenemos es esta, lo que es la N, el OneNote. Es como una libreta, un cuaderno. OneNote se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por los estudiantes. OneNote es una especie de carpeta digital. Es como si fuese una carpeta de tres anillos, lo cual existe online. Entonces ya no vamos a la tienda a comprar cuadernos, aunque sí todavía. Pero es como un cuaderno que se compran para los estudiantes, sino que vive en cada aparato que tiene acceso al internet. Entonces ya no hay pretexto que se perdió el cuaderno. Tienen secciones y páginas dentro de estas secciones como una carpeta física de anillos. Vamos a verlo un poquito más en detalle al rato, pero un maestro puede proporcionar comentarios al estudiante sobre su tarea ahí mismo. En la página de OneNote, OneNote puede también ser una herramienta muy poderosa tanto para los estudiantes como los maestros. Entonces ya se pueden ver, pero vamos a ver más en detalle al rato, en un rato. Y tenemos también, voy a cerrar las ventanas para que no me confundo. Aquí tengo a la mano derecha lo que es Teams. ¿O se acuerdan que también podemos acceder lo del Waffle? Entonces, Teams es el centro de actividad de comunicación del maestro y los estudiantes. Este es el programa que los estudiantes usan al acceder a sus materiales de la clase. Los estudiantes lo usan para acceder a sus
clases y yo en una computadora siempre recomienda que uno baje la aplicación. Y afortunadamente ya la he bajado. Ay, lo cerré, perdón. Entonces, esta es una aplicación. ¿Se pueden pensar en Teams como una clase digital? Porque es como una plataforma donde se puede poner las tareas, los apuntes. También se pueden llegar a las presentaciones, las reuniones digitales de sus maestras o maestros si tienen como un video meeting. Entonces, y también en las clases se pueden ver como pestañas de, aquí arriba se pueden ver las pestañas, las opciones pestaña de tareas como assignments. Los estudiantes pueden ver sus calificaciones de las tareas de Teams si es que el maestro o la maestra la está utilizando. Los estudiantes también pueden acceder a sus cuadernos de clase dentro de Teams y ver los contenidos a las tareas. Como acaba de mencionar el OneNote, aquí arriba, voy a hacerle más grande para que vea aquí. Aquí arriba son las pestañas, son todas las opciones. Y aquí si hago clic en Class Notebook, esto realmente está accediendo al notebook, al OneNote notebook, que es un cuaderno de la clase. Y con esta flechita se puede ver el menú. Esto me confundió al principio porque yo dije, ¿dónde están mis opciones? Siempre está atrás de la flechita, busca la flechita. Entonces, esto es una aplicación muy fuerte y poderosa que están usando muchos maestros. También podemos decir que no todos los maestros lo están usando igual, así que si tienen hijos en diferentes clases, es posible que los maestros lo usen de modo diferente, dependiendo. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el OneDrive. Y vamos a enfocar, ahorita ya les di como una perspectiva como alta, amplia, de todas las aplicaciones, pero ahorita vamos a enfocarnos en lo que es OneDrive. Y el OneDrive, si son como yo y se acuerdan cosas por imágenes, aquí a la mano derecha se puede ver que hay una nube. También lo podemos acceder del Waffle, aquí el OneDrive. Entonces voy a abrir mi OneDrive. Es la carpeta de archivos en línea que contiene todos los documentos de su estudiante y cualquier otra cosa que ellos hayan guardado. Yo antes explicaba ese tipo de cosa como el OneDrive, así como el archivero de antes, el archivero que abrimos y ahí todos los archivos. Este hace lo mismo, pero se puede hacer una búsqueda más rápida sin estar mirando hojas de papel. Y aquí es donde podemos guardar y mantenernos organizados todos nuestros documentos. Cuando un estudiante crea un nuevo documento, PowerPoint o las hojas de trabajo de uno de los programas de Oficina 365 en el Waffle, el trabajo de él o ella se guardará automáticamente aquí en el OneDrive. Entonces, si abrieron el Waffle, hicieron, por decir, un ensayo escrito, hicieron una presentación para dar en la clase, si no saben dónde buscarlo, por favor, vengan al OneDrive, porque aquí es donde se guarda automáticamente todo. Ellos simplemente necesitarán nombrar el archivo correspondiente y se guardará con ese nombre. Otra gran característica de poder acceder a estos programas a través del portal de Oficina 365 es que el trabajo de sus estudiantes se guardará automáticamente a medida que trabajan en él. Así que, no sé si han trabajado en computadoras antes, pero era un desastre si uno no guardaba el trabajo. Pero esto ya es una idea un poco anticuada y ahora automáticamente lo está guardando. Esto voy a demostrar en un momento. Sin embargo, cuando un estudiante está trabajando en sus tareas por medio de Teams, entonces volvemos a la idea de Teams, recuerdan que es como la clase digital, y quizás el maestro o la maestra ha puesto una tarea allí, no se guardarán en su OneDrive. Pero a medida que los estudiantes estén trabajando en esas tareas, sus trabajos se guardarán también automáticamente a medida que avanzan. Si un estudiante se sale de una tarea antes de enviarla, cuando vuelva a la tarea en Teams,
verá que su trabajo todavía está ahí, no se va a ningún lado, ahí se queda guardada. Si un estudiante desea guardar su trabajo en su OneDrive, puede hacerlo cuando esté en el programa. Pueden ir a archivo. Entonces, digamos que, lo voy a mostrar en detalle esto en un momento, perdón. Se puede ir a guardar como que es Save As y seleccionar dónde guardarlo. Y se puede escoger el OneDrive. Entonces, vamos a ver un poquito más detalladamente estas cosas. ¿Cómo organizar el OneDrive? Pueden ver aquí que mi OneDrive no está muy organizada. En cosas que uso mucho, tengo mis archivos, tengo todo nombrado, porque si no, no me acuerdo dónde están las cosas. Y esto puede pasar fácilmente a nosotros como adultos y a nuestros estudiantes. Entonces, si los estudiantes desean guardar sus tareas en su OneDrive, pueden crear carpetas dentro de su OneDrive. Entonces, les voy a mostrar cómo crear una carpeta. Dentro de OneDrive, aquí arriba, hasta acá, hasta arriba, donde dice New, el plus y el New, yo voy a seleccionar o hacer clic en este botón de New. Y cuando lo hago, me sale un menú. Ay, perdón. Me sale un menú donde dice Folder o Archivo. Carpeta, perdón, carpeta. Entonces voy a poner carpeta y voy a titular esta carpeta. Yo lo voy a poner matemáticas, math. Esto va a ser, voy a poner todo mi trabajo de mi clase de matemáticas este año ahí en este archivo, en esta carpeta. Luego se puede guardar cualquier asignación de la carpeta correspondiente. Entonces, digamos que su estudiante abre Oficina 365 y abre la aplicación Word porque necesita escribir un ensayo. Entonces, si voy a Word y tengo que hacer un ensayo porque mi maestra me lo pidió, o quizás es un ensayo para mi clase de matemáticas, que no se hace mucho, pero posiblemente se va a ver esto. Una vez que se lo ha, ya he abierto el Word, se puede ver aquí Word. This is my paper. Obviamente hubiera puesto más que eso, pero para dar un ejemplo. Y aquí puedo ir a File. Cuando voy a esto aquí a la izquierda, a File, opto para ir a Save As. Y hago clic en Save As y lo voy a nombrar Math Paper. Y aquí me da la opción de Save to Another Folder. Esto lo voy a mostrar un par de veces porque son varios pasos. Entonces, Save to Another Folder. Abro esto y ya me va a dar todas las opciones de dónde lo puedo guardar. Y ahí sale la carpeta que acabé de crear, que es mi carpeta de math. Abro esta carpeta. Y a ver que tengo algo que no me deja ver. Aquí abajo está Save or Cancel. Si quiero cancelar, puedo hacer clic en el botón blanca, que es Cancel, o puedo hacer clic en el botón azul, en guardar or save. Entonces lo voy a guardar. De esta manera puede comenzar a guardar automáticamente el documento en el momento en que comience a escribir en él. Entonces, oops, it told me that I ran into a problem. Claro que dando un ejemplo me va a salir un problema. Bueno, salgo y voy a ver. Voy a renovar mi página. Y esto es un buen momento para decir si algo falla o no saben qué ha pasado con algo. Una buena técnica es salir y tratar otra vez. Entonces, podría hacer mi documento así. Si desea cambiar el nombre del documento, se puede cambiar el nombre del documento también yendo otra vez a Archivo, Guardar como, y asigna un título al documento y luego puedo decidir dónde lo quiero guardar como ya les mostré. La carpeta predeterminada es siempre documentos.
Entonces, voy aquí otra vez, voy a save as, guardar como, save as otra vez, guardar como dos veces. Se puede ver aquí, lo puedo hacer más grande. Uy, no, si lo hago más grande se desaparece. Bueno, aquí dice documents. Su, la carpeta predeterminada es siempre documentos, pero si quiero cambiar, por ejemplo, como les dije, quiero ponerlo en mi carpeta de matemáticas, aquí voy, pongo math, pongo guardar aquí abajo y ya está ahí. Este proceso es lo mismo en un teléfono que es una computadora. Se puede decir y decidir dónde se va a guardar. Hablando de documentos de solo lectura, hay una cosa que puede pasar. Es que, por decir, la maestra o el maestro o es un apuesto, una cosa que no quieren que todos los estudiantes cambien, quizás es un documento de Word o una PDF que aquí saldrá una cita, como una cinta amarilla que dice escribir, leer, solamente leer, se dice en inglés read only. A veces un maestro haría esto con una, o una PDF, que hablamos en un momento de eso también. Esto se ve mucho con las hojas de trabajo de matemáticas. Repasaré tres formas de cómo escribir en un documento PDF. Y quiero decir en este momento que los pasos que voy a dar, quizás, espero no confundirles, pero voy a mostrarles tres maneras. Ay, perdón, les voy a confundir con todo esto, pero lo que quería mostrarles es cómo editar una PDF. Ahorita voy a cubrir tres cosas. Digamos que el maestro de matemáticas puso una hoja de tarea y que se ve así y tiene PDF al final. Eso quiere decir que es un documento que no se puede editar fácilmente. Se puede editarlo y les voy a mostrar cómo, pero no es tan obvio. Así que vamos a cubrir tres maneras de cómo hacer esto. Una es descargar y imprimir. Si tienen impresora, la pueden descargar, imprimir y llenar, sacarle una foto y subirlo. Podemos hablar de esto. La segunda que vamos a hablar es abrir el documento PDF en la aplicación de Word que ya hemos visto, editarlo allí y entregarlo de ahí. Y la tercera opción es contestar en OneNote, si es que la maestra o el maestro le ha puesto ahí. Así que tres opciones vamos a ver ahorita. Entonces, a salir otra vez. Voy a cerrar esto. Entonces, digamos que estamos en nuestra clase. Voy a poner, estoy en mi equipo, en mi clase de Teams. Estoy aquí, esta es mi clase, sample classes. Voy a entrar a mi clase aquí. Entonces, hago clic en mi clase y ya estoy aquí dentro de mi aula digital. Y aquí tengo muchas cosas que me ha puesto la maestra. Todo lo que ha pasado en la clase sale aquí. Y quizás es mucho, entonces voy a aquí arriba, a donde dice assignments. Entonces voy a assignments porque mi maestra me dio una tarea de matemáticas. Esta es mi addition worksheet. Todo esto son tareas que me han dado. Y ups, tengo un par que no he entregado todavía. Ya pasé la fecha. Entonces voy a abrir esto de Addition Worksheet, es mi tarea. Y aquí se pueden ver, una pista de usar estos programas es buscar una flechita o buscar una elipsis, los tres puntos, porque siempre hay más opciones allí. Entonces ya busqué los tres puntos y voy a hacer clic en los tres puntos. Y voy a optar por download, porque sé que es una PDF, es un PDF. Lo voy a bajar. Y dependiendo de su computadora, de su aparato, dice que está downloading. Yo hice clic allí en el download y se abrió automáticamente mis downloads o las cosas que se han bajado del internet. Entonces, las descargas o lo descargado, se puede decir. Entonces la descargué, la abrí
Y aquí está, tengo muchas cosas aquí, perdón, es mucho, pero aquí tengo el addition worksheet, la hoja de matemáticas, y el documento será el primero en la lista de su carpeta de descargas porque es lo que se ha descargado recién. Luego puede hacer clic con el botón derecho y en algunas computadoras sale la opción de imprimir. En este menú te saldría imprimir. Estoy usando un Mac, así que no me sale esta opción, pero la abro y una vez que la abro, puedo ir al archivo y puedo optar por imprimirlo. Lo hago como siempre hemos hecho las tareas, escrito con un lápiz. Le saco una foto porque mi maestra quiere que la subo a la clase y les voy a mostrar cómo hacer esto. A ver, aquí estoy. Digamos que la imprimí, la llené, le saqué una foto. Tomé mi teléfono, la saqué y entro en Teams, en mi teléfono, por decir, y funciona muy semejante. Hago clic aquí abajo, hay una opción que dice Add Work. Eso es agregar, adjuntar el trabajo. Entonces voy a Add Work. Y digamos que busco en mis fotos. I can upload from a device. Aquí puedo subir de un aparato. Upload from this device que le he mandado aquí. Quizás la tengo aquí. La adjunto. Quizás, bueno, no es esto, pero digamos que esto era mi PDF. Que me lo mandé. Está en mi computadora. La abro. Y abriéndolo está como adjuntándolo. Por eso... Siempre hay una imagen de como, yo no sé cómo se dice en español, pero un paperclip de metal. Y esto es como adjuntar esto a la tarea. Ya está ahí, dice uploaded. Hago click en done. Y aquí tengo, yo sé que se llaman diferentes cosas, perdón por el ejemplo, pero digamos que lo escribí, le saqué foto, ahí está. Y lo puedo hacer turn in de esta manera. Quizás lo hice mal, lo voy a quitar. Voy a mostrar dos maneras más. ¿Se acuerdan que esto era la manera de descargar, escribir, saco foto y subirla? La segunda es descargue el PDF, pero ábralo como un documento en el programa Word. Esto lo permitirá editarlo y escribirlo en el programa mismo. Entonces, a ver, nuevamente voy a hacer clic en esos tres puntos situados al lado de la página. Voy a seleccionar descargar. Y voy a hacer clic en el documento. Aquí dice aquí arriba, ¿se acuerdan? Ahí está. Hago clic aquí porque esto me va a traer a mi descarga. Está aquí mi descarga. Es la misma hoja, pero ya la bajé dos veces. Y voy a hacer clic con el botón derecha del ratón de la computadora. Esto en una PC se ve diferente. ¿Se acuerdan que estoy en un Mac? Ahorita les voy a mostrar cómo hacerlo en un PC. Pero ahorita voy a Microsoft Word porque quiero abrirlo en Microsoft Word para editarlo. Y aquí lo voy a abrir. Y aquí en Word, si le hago pantalla grande para que me pueden seguir y ver, aquí está Word. Esa es la aplicación de Word. O quizás no pueden ver esto. Yo no sé si... salió. Perdón, se fue a la otra pantalla. Entonces puedo teclear como un documento normal de Word, la respuesta, lo moví. La respuesta, a veces, bueno, yo prefiero personalmente escribirlo, pero se puede teclar. Pongo 10, aunque esto ya está cambiando mis... ahí está. Pongo 10, esa es la respuesta a esto. Aquí le voy a poner 9 más 11, más 2 son 11. Y así, o puedo ir aquí arriba, le voy a hacer más grande esto. Aquí arriba puedo ir a Draw. Y aquí me sale eso, es dibujar. Voy a usar una marcadora rosada. Y aquí tengo, aquí puedo seguir haciendo mis cosas con un ratón. O si tienen una computadora con una pantalla táctil para tocar, se puede escribir con un lápiz de computadora o con su dedo mismo.
Así que esta también es otra manera de hacerlo. ¿Se acuerdan que lo puedo archivar? Archivar, guardar. Save as. Quizás lo voy a... lo puede guardar donde uno quiera, pero yo lo voy a poner en mi desktop para no perderlo. O se puede, si tiene el OneNote, aquí puede hacerlo. Lo voy a poner aquí. Voy a poner mi nombre porque quiero que mi maestra sabe que es mi documento. Voy a guardarlo, archivarlo. Y de esta manera, vuelvo a mi team, a mi clase. Y aquí voy a, como hice con la última opción también de sacarle foto, voy a adjuntarlo, voy a subir desde este aparato, que es esta opción aquí, upload from this device. Y lo puse en mi desktop. Aquí está mi hoja con mi nombre, edition. Se está cargando, ya se adjuntó. Y lo puedo entregar así, turn in. Pero quizás lo hice y no quería, porque quizás no lo terminé. Y puedo sacarlo de haberlo entregado, no sé, sacarlo, pedirlo de vuelta. Undo turn in. Y ya lo tengo de nuevo y puedo corregirlo o hacer cualquier cosa. Ok. Entonces, esto ha sido mucho, pero voy a cubrir un modo más. Y luego vamos a parar para preguntas. La última opción que les voy a mostrar es si la maestra lo ha puesto en el cuaderno que hemos dicho, al cuaderno digital, el como de tres anillos, el class notebook. Entonces aquí tengo el class notebook en mi team. Y se acuerdan que les dije que si no veo algo, la flechita o los tres puntos, y aquí la flechita me muestra todo. Y tengo una sección aquí que es mi nombre. Y este, si su maestro está usando el cuaderno de notas de la clase o lo que decimos en inglés, class notebook, como se ve aquí, y ha emitido la tarea como una página de cuaderno de notas, aquí se lo puede ver y hacer. Entonces voy a abrir mi parte de cuaderno. Y sé que es mi tarea, que aquí tengo una opción. Si la hago más grande, aquí están mis opciones, los apuntes de la clase, las hojas que me han dado, las tareas y las pruebas. Entonces voy aquí a homework porque yo sé que mi maestra lo pone ahí. Como hemos dicho, algunos maestros no lo usan así. Así que depende de la maestra o el maestro de uno, de su estudiante. Y es bueno preguntarles a ellos cómo está manejando la maestra o el maestro la clase. Entonces, abro mi edition worksheet, porque mi maestra me dijo que aquí lo tengo que hacer. Y a ver si le abro. Funcionó antes de que comencé la sesión, así que sé que funciona, pero quizás está cargando, que mi internet puede que está un poco lenta. Bueno, cuando me sale la hoja que sí va a salir, aquí puedo hacer lo mismo que hice en Word, que es que puedo dibujar las respuestas y puedo contestar de esta manera aquí. Y ya está ahí, la maestra me puede revisar el trabajo de aquí mismo. Si tiene una computadora, como he mencionado, una computadora con pantalla táctil, se podría dibujar con una lápiz o con su dedo. Y si no tiene una computadora con pantalla táctil, podría usar el mouse, que es lo que yo hice con mis números no tan bonitos, pero se funciona, ¿no? Ok, entonces esto ha sido mucho. Pero ahora lo que vamos a hacer es abrir la sesión a preguntas, a cualquier pregunta que podrían tener acerca del sistema, de OneNote, de Word, de Teams, cualquier cosa tecnológica. Muchas gracias por la presentación, Dan. Estuvo muy bonita y muy entendible. Pero queremos pasar, como dijiste ya una vez, a las preguntas. Y tenemos varias preguntas que nos están preguntando nuestros participantes en línea. La primera de ellas es, tú mencionaste un poquito acerca de la suite de Office 365. Y las familias quieren saber si es gratuito, porque tú sabes que tiene un costo y cuando vas a la internet y lo ves, por lo regular te está pidiendo que lo compres, pero parece ser que escuché que es gratuito para los estudiantes. ¿Eso es correcto? Sí, este es correcto. Eso es una ventaja muy grande porque yo
Me acuerdo la primera vez que escuché de Office 365 o cuando era antes Word, tenías que pagar y era cuesta, muy caro, pero es gratis. ¿Se acuerdan que se pueden acudir a la página office.com, entrar con la cuenta? Se tiene que entrar con la cuenta de su estudiante y aquí a la mano derecha de la pantalla pueden ver arriba Install Office. Cuando hago clic aquí en la flechita, dice Apps, que puedo bajar, puedo escoger cuáles apps quiero bajar, o aquí puedo instalarlo de otras maneras con diferentes idiomas y otras cosas. Pero sí, se puede instalarlo en 5 dispositivos. Entonces, si usted tiene una computadora que se usa su estudiante, si su abuela, si en el teléfono, en una tableta, 5 diferentes dispositivos. Sí, gratis. Una vez más, gracias. Para llegar a esta pantalla donde podemos instalar, ¿cómo llegamos a esa pantalla? Yo sé que al principio nos mostraste, pero ¿nos puedes mostrar otra vez cómo llegamos a Office 365, por favor? Claro que sí. Entonces, digamos que no estamos usando el internet, tenemos una pantalla sin nada, y yo voy a acudir a Google Chrome. También se puede usar Microsoft Edge, pero es mejor usar uno de estos y no otros servicios, no otros browsers. Entonces voy a abrir Google. Ay, es que se acuerda de mí. Pero si voy a poner office.com y aquí en eso siempre sale un sign in. Voy al botón de sign in. Aquí entro de nuevo. Es el número estudiantil de mi estudiante, @washoeschools.org para el estudiante y la contraseña única que su estudiante creó. Una vez que entramos aquí, volvemos a la página que tiene el Waffle y que tiene todas las aplicaciones aquí a la izquierda y aquí a la derecha, arriba, se ve Install o Instalar Oficina. Así se llega. Si instalamos la oficina, ¿quiere decir que no necesariamente tenemos que estar en línea para accesar Word, PowerPoint o Excel? Sí, esa es una muy buena pregunta que no mencioné. Sí, entonces por eso recomendamos que bajen estas aplicaciones si tienen la capacidad de hacerlo o si tienen los dispositivos para hacerlo, porque si se les va el internet o se van a trabajar en un lugar donde no tienen internet, puede seguir trabajando el estudiante en sus trabajos en Word o PowerPoint. Y cuando se conecta de nuevo al internet, las cosas se suben de nuevo al OneDrive. No tienen que decirlos que vayan ahí, no los tienen que mandar, como abrir la computadora y decir, váyanse al OneDrive. Automáticamente conectarlo en internet, se van sus documentos ahí o al Teams, a donde sea. Gracias. Uh-huh. La siguiente pregunta que tienen los papás es acerca de cuál es la mejor manera que se pueden comunicar los estudiantes con sus maestros si tienen dudas sobre las tareas. Esta es una muy buena pregunta y aunque no es una respuesta muy precisa, lo que recomiendo es que vean cómo la maestra usa la tecnología, porque algunos maestros sería mandar un correo electrónico. Lo que hemos mencionado de puedo ir otra vez al Waffle y al Outlook. Aquí se puede mandar un correo fácil a la maestra o en Teams. Y no sé si Jess, que también está con nosotros, que si tiene otra recomendación. I don't know, Jess, if you have another recommendation for how to communicate with teachers in Teams. Pero en Outlook, escribiendo un correo, writing an email in Outlook, o... If their teacher has not disabled the posts in their class team, then they can talk to their teacher that way. Okay. Entonces, hay algunos maestros que han dejado que se pueden comunicar. Voy a ir a Teams para mostrarles por si es el caso de ustedes. En Teams, en posts, se podrían algunos escribir un mensaje. Como aquí abajo dice New Conversation, y se podría mencionar la maestra. I have a question, tengo una pregunta, y se puede poner @, y digamos que mi maestra es Jessica, le pongo esto,
And that, Jessica, goes just to the teacher, or does that go to the whole class? All the posts are public. Okay. So everyone would see that. Okay. Entonces, no recomendamos que se haría preguntas en esta plataforma usando esto como sensibles o específicamente acerca de sus hijos. La mejor manera sería mandarles un correo electrónico a través de Outlook. Y si no saben el correo, comuníquese con la escuela para conseguirlo, si es que no lo pueden encontrar. Esta plataforma se usaría más como, por ejemplo, si tengo una pregunta más general acerca de la tarea o del trabajo que se tiene que entregar. Sí, exactamente. Esto sería la plataforma perfecta para eso. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que está un poquito relacionada. Habla acerca de cuál es la mejor manera de que el estudiante se pueda conectar con otros estudiantes de su clase en los días que están haciendo aprendizaje a distancia. So, ¿deberían de publicar aquí cuando se quieren comunicar con otros estudiantes o hay una manera? Esta es una buena pregunta que también voy a hacer a Jess, porque como somos escuela de adultos, lo manejamos algo diferente. Entonces, Jess, if the students want to talk to each other like on a digital day, do you guys recommend that they do that through Teams, like to communicate with each other for school purposes? As long as that's something that the teacher has like given permission for, then they can certainly do that. They can use the app Mention to mention their classmates. The other thing, some teachers have actually created a chat channel and encourages students to, you know, socialize with each other within that channel, but that's something that the teacher monitors. And then there are also some other teachers have created private channels for private conversations with students, and no other student would be able to see that channel. It's actually locked and the teacher invites the student to the channel. So other students don't even see that that channel exists. So that is another option if the teacher is using it that way. Okay, entonces, como dice Jess, algunos maestros han dejado que los estudiantes se comunican aquí en posts y se podrían hacer una arroba con el nombre de un estudiante para comunicar. Otra es que algunos maestros se han puesto la opción de chatear, pero no todos, pero está monitoreado. Entonces, si, como por ejemplo aquí pueden ver un canal escondido, que es un chat, a veces se tiene y a veces no tienen esto, pero podrías usar esto si es que la maestra lo ha puesto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es relacionada acerca de las tareas. Las familias les gustaría saber dónde encontrar las tareas de su estudiante. Y ya sé que nos dijiste, pero nos puedes mencionar otra vez a dónde ir si queremos ver esas tareas, por favor. Claro que sí. Si es que el maestro o la maestra está usando Teams para poner las tareas, están aquí arriba, aquí estoy en Teams, y se acuerdan que aquí arriba hay todas las opciones. Si están en un dispositivo móvil, quizás van a tener que ir a más. Acuérdense que hay que ir a más, pero aquí se puede ver assignments, que son las tareas. Y aquí me van a salir todas las tareas, atrasadas y actuales y completadas, todo. Gracias. La siguiente pregunta está relacionada con las tareas. Los padres quieren saber cómo pueden ver las tareas que sus hijos ya han entregado. ¿Se vería aquí o tenemos que ir a otro lado? Esa es una buena pregunta. Otra vez, si es una tarea que el maestro ha puesto en Teams, sí, se los puede acceder aquí. Yo tenía que abrir esto, pero aquí dice assigned, que estas son como ya están asignadas o ya les dieron, pero no están entregadas. Y las tareas completadas y entregadas están aquí debajo de esto que dice completed. Y aquí puedo abrir las tareas que ya hice y abrir el documento y ver qué tal, cómo hizo mi hijo, mi estudiante. Te quiero dar las gracias por venir este día a compartir esta información tan valiosa para nuestros padres de familia para que puedan ayudar a sus hijos en casa. Muchas gracias. Estuvo muy bonita la presentación y muy entendible. Si usted, padre de familia, no tuvo la oportunidad de mandarnos preguntas o no le respondimos sus preguntas, por favor, mándenos un correo electrónico a la dirección que está en pantalla, que es Parent University at Washoe Schools.net.
Tengo dos anuncios que hacer antes de dejarlos ir. Y el primero es para las familias de secundaria y preparatoria. Después de este evento, usted recibirá un correo electrónico con una invitación. La invitación es acerca de la Semana de Concientización Universitaria que se llevará a cabo desde el 20 de octubre al 22 de octubre. Y esto incluirá la Feria Anual de Universidades que se tiene cada año por medio de una organización que se encarga de traer universidades del lado occidental del país para que sus hijos tengan la información si tienen en planeado ir a una universidad. Esta feria está organizada no solamente por esta asociación, sino también por el distrito escolar, los departamentos de consejería y la Universidad de Padres. Son bienvenidos, vamos a tener intérpretes si necesitan la información en español. Y la verdad que nunca es muy temprano para empezar a ver las oportunidades que sus hijos tienen para una universidad. El otro anuncio que les tengo es que la próxima vez que nos reunamos para hacer otro taller de tecnología va a ser el 15 de octubre a la misma hora que fue a las 6:15 en español. Si lo desea ver en inglés, es a las 5 de la tarde. Si necesita más información acerca de lo que discutimos el día de hoy, puede ir a nuestra página de internet que se está mostrando en su pantalla, www.washoschools.net, diagonal, se me olvida esta palabra. Aquí es donde usted va a encontrar esta presentación y va a poder ver las piezas que usted tenga más información, que necesite más información. Una vez más, les damos las gracias por habernos acompañado esta noche y les deseamos que tengan una buena noche y nos sintonicen la próxima vez. Hasta luego. Gracias, Juan.